De alguna manera he querido robarles un poco de su tiempo o el espacio este día lunes para compartir con todos ustedes. Como saben, este año en nuestra administración fue de grandes retos, de grandes luchas y de grandes objetivos que gracias a la participación de los regidores y de mi equipo de trabajo hemos podido lograr. Se ha podido llegar a esos objetivos que nos trazamos durante el 2018. El Ayuntamiento de Tamiahua está saliendo adelante y siempre destaca por su entrega, por su dinamismo y por la capacidad con la cual se está gobernando. Y eso sí lo quiero recalcar, porque me siento orgullosa del trabajo que hemos hecho. Sin embargo, también estamos conscientes de que hay mucho por hacer, hay mucho que lograr, señaló la alcaldesa, quien además mencionó que necesita del apoyo de los medios para seguir difundiendo la verdad y el buen trabajo que se está realizando en esta administración. Yo respeto a todos los medios de comunicación, también debo reconocer que soy una mujer aguerrida, de lucha, que poco sabe quedarse callada cuando se siente ofendida o agredida, dijo la primera autoridad de Tamiahua, quien en su mensaje dijo lo siguiente. Para compartir con todos ustedes, como saben, este año para nuestra administración fue de grandes retos, de grandes luchas y de grandes objetivos que gracias a Dios y al apoyo de mis regidores y mi síndico y mi equipo de trabajo pudimos lograr, pudimos llegar a esos objetivos que nos fijamos en el 2018. Gracias a Dios, el Ayuntamiento de Tamiahua está saliendo adelante y siempre destaca por su dinamismo, por su entrega, por la capacidad en la cual estamos gobernando. Y eso sí lo quiero recalcar porque me siento orgullosa del trabajo que hemos hecho. Sin embargo, también estamos conscientes que falta mucho por hacer, que hay mucho que lograr. Y yo quisiera que tomaran en cuenta esta petición tal como la hice el año pasado. Yo necesito también de todos ustedes, del apoyo de todos ustedes, para seguir difundiendo la verdad y el buen trabajo que estamos realizando en esta administración. Yo respeto a todos los medios de comunicación. También debo reconocer que soy una mujer aguerrida, de lucha, que poco sabe quedarse callada cuando se siente ofendida o cuando se siente agredida. Y debo aclarar esta parte porque se malinterpretó hasta a nivel nacional los acontecimientos que sucedieron con este medio de comunicación de Poza Rica. Y sin embargo, entre broma y broma, pues creo que pasamos ese límite de respeto, pero esto no justifica la acción. Sin embargo, me sentí tan agredida y me sigo sintiendo tan agredida porque ese medio de comunicación en todo un año no se ha cansado, no de hacer una crítica constructiva, porque esa es bienvenida, y hacer una señalación con fundamento también es bienvenido. Digo, si me estás señalando es porque tiene las pruebas para hacerlo, pero si me estás agrediendo porque no quiero hacer un convenio, ahí sí no le entro. Y siempre me defenderé de quien sea, de quien sea, porque no soy una mujer sumisa. No soy una mujer mensa, soy una mujer que tiene la capacidad de defender su trabajo, porque mi trabajo me cuesta muchas veces lágrimas de sangre, sacrificar a mi familia y mi salud. Y este año yo les quiero pedir a todos ustedes que, obviamente respetando el artículo 7, obviamente respetando la libertad de expresión, tengamos esa línea de respeto en cuanto al trabajo se refiere, de comunicar como siempre lo han hecho muchos de ustedes, a los cuales les admiro por su trayectoria, a los cuales les respeto por su trabajo, pero sí les pido que sigamos trabajando así, con esta línea de respeto, dando la verdad de la información y obviamente haciendo llegar a todas las fuentes, ya sea a nivel local, a través de medios impresos, de radio, de portales de internet, todo lo que en Tamiahua acontece. Quiero invitarlos a trabajar en este 2019 con una servidora. Quiero invitarlos a todos ustedes, medios que me han apoyado durante un año y que me han demostrado de verdad la buena fe y la buena voluntad, y que muchos de ustedes también han reconocido y me han felicitado porque pese a tenerlo todo en contra, hemos podido sacar a Tamiahua adelante. Soy la...